Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Luego de unos minutos vi el cielo, pensé es él, demonios justo ahora, Mirahane ¿qué es eso? Gage él probablemente es el estómago de Luki, Lisana ¿cómo podría el estómago de Luki hacer ese ruido? Mirahane bueno en ese caso será mejor prepararle algo para su apetito, Gage él oye solo estaba bromeando, Grey sea como sea fue un sonido bastante extraño, dije fue más un rugido de una bestia ¿no? Fred oye ¿qué haces sentado allí? Dije que donde estoy en una silla por supuesto viendo a Juvia, a eres tú Juvia, Juvia se hizo una silla que le conviene a Sasuke-sama, dije bueno si eso quieres Juvia sonrió, Mirahane toma Wendy gracias por tu paciencia, Wendy Mira-san también estás lastimada no deberías estar sirviendo, Mirahane no hay problemas me gusta hacer esto, Elfman esa es Mione-chan es todo un hombre, Charlie no es así me pare apretando mis puños, saliéndome vapor se escuchó un enorme rugido, Evergreen ¿qué es eso, Wendy un rugido de dragón, le vi Lisana un dragón, Lily no fue Sasuke acaso escuchando otro rugido, Nacho ese rugido suena como si retara a alguien, Kana estás bien, Hildart se me abrió una vieja herida, no hay duda está viniendo, dije esto no me gusta rodeándome una aura de fuego la isla brillo, Lily oigan miren arriba algo viene. Api Sasuke que está pasando viendo al cielo una enorme criatura, Grey ¿qué es eso, Elfman es enorme, Juvia es, Bixlow un dragón, Luke ¿qué está, Gage él es en serio, Wendy un verdadero dragón, Nacho todavía hay dragones con vida después de todo, dije el dragón negro del apocalipsis, Agnología, Hildart si no hay duda, Luke y los dragones aún existen. Nacho tú sabes dónde está Inel y también Grandine y Metallicana, Hildart ya detente Nacho no lo provoques, sé que te dije cómo conseguí este brazo, no la manera en la que todo mi cuerpo se puso así, Nacho solo Sasuke puede hacerle frente, Fred está bajando, dije todos pónganse detrás de mí, Api ese no es el tipo de dragón que Sasuke y los demás amanece es uno maligno Agnología bajo delante de mí, Agnología Sasuke esta vez te destrozaré por completo. Dije Heaven a intentarlo saliéndome ondas de fuego, Nacho entonces mi hermano va a pelear contra ese dragón, Hildarts en parte pero su pelea es por el título del rey dragón, nosotros no debemos pensar si ganaremos o perderemos, sino de cómo vamos a escapar de este combate no, en realidad Sasuke nos ayudará a sobrevivir, Agnología maldito gusano transfórmate en dragón para comenzar a destrozarte. Nacho estás diciendo si mi hermano no peleara contra él esa cosa va a matar a todos, dije no dejaré que lastimes a mi familia mis llamas, se intensificaron creando un cráter debajo de mí, Hildarts todos detrás de Nacho ahora, Mirahane Sasuke ellos corrieron detrás de mi agnología, rugió mi nombre liberando una ráfaga de aire, destruyendo todo creé una barrera que protegió a todos, Nacho oye, qué demonios, todo el bosque desapareció. Elfman tiene que ser una broma, le vi cuán poderoso es, Kana que es, hizo esto con solo un rugido que es ese monstruo, Hildarts esto es, un dragón acaba de retar a Sasuke, dije todos escuchen aléjense de la zona de nuestra pelea, Juvia pero Sasuke-sama, Elza no creo, dije esta es una pelea entre dos dragones, no se metan rugiendo liberando una ráfaga de aire dejando un gran rastro de destrucción. Hildarts acaba de aceptar el duelo muevan sus traseros al barco, Erza Koram tenemos que volver a casa juntos Agnología y yo nos lanzamos me rodeo una aura morada comenzando a transformarme en dragón, Charlie se puede transformar a voluntad, chocamos nuestras cabezas rugiendo hubo una gran explosión de energía creando un gran cráter en el suelo, volamos chocando nuestras cabezas varias veces viéndose explosiones en el cielo. Zeref ha comenzado la pelea de nuevo por el título del rey dragón para los dragones los humanos no son más que insectos, nadie habla con insectos así que no importa y hay pocos dragones que piensan diferente, Sasuke tú proteges a la humanidad porque te parecemos criaturas divertidas desde que te volviste rey dragón y demonio, Agnología me dio un zarpazo en el pecho salí disparado al suelo destruyéndolo, Agnología voló hacia mí me giré dándole un colazo en la cara salió disparado a una montaña destruyéndola rugimos volando chocando hombros saliendo enormes ráfagas de aire por toda la isla le mordí el hombro y Agnología mi pierna forcejeando en el aire chocando nuestras colas rompiendo la barrera de sonido saliendo ondas masivas de aire le vi esto no puede estar pasando Nacho hermano no pierdas Zeref sus peleas lo destruyen todo esta isla está condenada esta era se acabó bajamos al suelo destruyendo nos dimos un zarpazo en el pecho salimos rodando destruyendo todo giramos corriendo uno al otro chocando nuestras cabezas creando un enorme cráter saliendo rayos de magia que destruían el lugar comenzamos a forcejear haciendo más grande el cráter Grey absurdo están destruyendo toda la isla. Erza Natsu detente si algo te pasa, el gremio, todos no podemos perderte, dije lárguense de aquí arrastrando
dejando atrás a Agnología, Makarov. Demonios, bajo estas circunstancias deberíamos... Nacho, ¿qué demonios estás diciendo? Evergreen, vamos a aplastarlo. Elfman, sí, dije, banda de estúpidos, esta isla se destruirá junto a ustedes si no se van. Comenzando a ser arrastrado atrás por Agnología. Agnología, eres patético protegiendo a unos insectos. Dije, eso no te incumbe, Lagartija. Aumentando mi poder, dejando de ser arrastrado atrás. Nacho, soy un dragón Slayer también, y si ese es el enemigo yo voy a Laxus. Le agarró de la bufanda arrastrándole. Laxus, deprisa. Natsu, Nacho, Laxus, ¿qué estás? Erza, Sasuke, por favor regresa con vida. Dije, claro que lo haré. Gire, dándole un colazo a Agnología. Este escupió sangre saliendo arrastrado por el suelo, destruyendo varias rocas. Se paró rugiendo de rabia. Agnología, maldito híbrido, lanzándose hacia mí, lanzándome un colazo a la cara. Lo bloqueé con mi brazo, pero Agnología me mordió el hombro, estrellándome contra el suelo, poniendo sus garras en mi pecho, atravesándolo. Dije, infeliz, caíste en mi trampa. Le mordí en el cuello, incrustando mis colmillos. Agnología rugió de dolor. Le agarré su costado, incrustando mis garras, girando a un lado. Agnología me dio varios zarpazos en mi estómago y pecho, dejándome unos pocos cortes. Agnología, suéltame, maldito, dije, jamás, estrellándole varias veces contra el suelo. Agnología escupió sangre, cargo magia en su mano, golpeó golpeándome la cara. Hubo una explosión, escupí sangre, dejando de morder su cuello, saliendo sangre de mi cara. Dije, ¿cómo te atreves? Alzándole y lanzándolo contra una montaña, destruyendo la Agnología. Se paró, volé encima de él. Cuchillas del dragón del cielo de mis alas, salieron cientos de cuchillas dándole de lleno, habiendo una gran explosión. Agnología, rugido del dragón magia, lanzándome un torrente de magia. Volé a un lado esquivándolo, voló embistiéndome en el estómago, vomité sangre, retrocedimos. Dije, puño vaporizador del rey dragón de fuego. Agnología, puño desintegrador del dragón magia. Chocamos nuestros puños, habiendo una titánica explosión, cayendo rayos de magia a la isla, dejando grandes cráteres y fisuras. Mavis, la isla no soportará más sus choques de poder. Cariño, salimos disparados con varias heridas. Me estrellé contra un acantilado, destruyéndolo, y Agnología cayó en el mar. Nacho lo hizo. Hildarts, no solo estaban calentando. Sasuke sabe que si pelean en serio esta isla ya estaría destruida. Nacho, que me pare. Agnología salió del mar volando varios metros por encima de la isla. Erza ascendió de nuevo. Elfman, mierda, son absurdamente fuertes. Makarov, demonios. Wendy, a este paso la isla será destruida. Nacho, maldición, no podemos ayudar en nada. Agnología, el calentamiento se acabó, nuestras heridas desaparecieron, es hora de ir en serio. Cargando un rugido, dije, maldito lagarto, Kanya, no me digas que va a acabar con toda la isla. Dije, no dejaré que hagas eso, yo protegeré a mi familia. Rugiendo, liberando mi poder, saliéndome escamas y alas mecánicas, salió una gigantesca onda de magia en todo el mundo. La isla se restauró a la normalidad. Erza, ¿qué piensa hacer? Fred está concentrando una masiva cantidad de magia. Levi, claro, piensa poner una barrera en la isla, aunque no entiendo por qué se volvió un dragón mecánico. Mirahane debe tener algo más planeado. Luke y Sasuke, Nacho, estoy seguro que mi hermano nos salvará. Todos sí. Agnología desaparece, rugido del dragón magia, lanzándome un masivo torrente de magia. Dije, resolveremos este encuentro después. Esfera criogénica de Hada, una esfera de magia cubrió la isla, desapareciendo. Hubo una gigantesca explosión. Agnología, ese maldito, escapó rugiendo de enojo. Te mataré la próxima vez y no habrá escape para ti. Yéndose volando, Zeref, te estaré esperando de nuevo. Sasuke y Natsu. Hasta aquí este capítulo.